is on the air! Good morning, London. Good afternoon, Morelia. Buenos días, Londres. Buenas tardes, Morelia. Así es. Changua.com es el único medio michoacano que vino a Londres para transmitirles en vivo y en directo y tenerles distintos cortos para las transmisiones de los Juegos Olímpicos. Hoy es una típica mañana londinense, pero como les acabo de comentar, hoy empiezan los Juegos Olímpicos. Así que vamos a ver qué es lo que nos tienen nuestros distintos reporteros. Y bueno, previo a la inauguración, el equipo de Changunga.com, que estamos aquí en Londres, le queremos mostrar un poco de este bello lugar para que lo conozcan, para que ustedes sepan cómo es y para que estén un poco más atentos con la fiebre de los Juegos Olímpicos. Vámonos con Enrique Pointelin, que está del otro lado de Londres. Seguimos aquí en el estudio y queremos conocer un poco a los londinenses. Vamos a hacerles algunas entrevistas para ver cómo es la típica vida de aquí y cómo se ha preparado Londres para los Juegos Olímpicos. Vamos a hacer algunas preguntas. Vamos. Hey there. Hey, good morning. How are you, man? How are you? Fine. Fine. How long has London been preparing the Olympic Games? 3 years. Oh, that's very nice. Tell me, how's the environment here with the Olympic fever? Very nice. Oh, that's great. Saludo. Well, saludo para Changunga.com. Saludo para Changunga.com. Thanks, man. Thanks a lot. Well, let's go now. Tenemos algunas típicas lugares donde negocios aquí en Londres. Vamos a preguntarle al dueño de la cerrajería de Londres. Hi, how are you? No speak. ¿Hablas español? Sí. ¿Sí? Ah, pues en español. ¿Cómo están las calles de Londres? A toda madre. A toda madre. ¿Cómo se ha preparado Londres para los Juegos Olímpicos? Es una de las mejores preparaciones para Juegos Olímpicos. Ok, y dime, ¿cómo sientes la fiebre aquí? ¿Cómo están las personas? Toda la gente muy emocionada. Ok, bueno, muchísimas gracias. Bueno, aquí seguimos en Londres, vamos con una entrevista especial con Enrique Pointelin. Sí, Javier, estamos aquí desde la parte más baja de Londres, cercano a los suburbios. Es un clima impresionante el que estamos viviendo y ustedes me están preguntando que en qué encontramos en Londres. Londres, vámonos al reporte, claro que sí. Bueno, estamos aquí, seguimos en Londres, jóvenes, con un clima impresionante que nos hemos encontrado. Bueno, Londres es bellísimo y súper hermoso. Tenemos aquí un reporte de lo que podemos encontrar en las calles de Londres. ¡Qué cosas, muchachos! Bueno, en lo que se ponchan, vayamos a la parte más baja, todavía más baja de Londres. Es algo impresionante lo que estamos viviendo. Tenemos un clima cercano a los 18 grados. No está lloviendo. Toda la banda de Changunga.com sigue instalada en diferentes partes de esta ciudad olímpica, Londres. ¿Qué nos hemos encontrado? Bueno, estamos desde un jardín, el jardín olímpico. A las afueras del estadio. Vamos contigo, Javier, vamos contigo, París. Adiós. Y bueno, vámonos con Eli Castillo, que nos tiene un reportaje especial desde uno de los complejos en donde se verán los Juegos Olímpicos. Vamos a ver qué es lo que nos trae para hoy Eli Castillo. Sí, Javier, sí, París,
Estamos aquí transmitiendo en vivo y en directo a unas horas de que comience este magno evento desde Londres, Inglaterra, la inauguración de los Juegos Olímpicos Londres 2012. Estamos aquí transmitiendo en exclusiva con uno de los protagonistas, el pebetero, acompañado de los aros olímpicos. También podemos ver al fondo como dará un viraje las cámaras, viendo ahí hasta algún equipo. Parece ser que los de Trinidad y Tobago. Saludos, muchachos, para las cámaras. También vemos atletas por ahí. Parece ser que un hawaiano, un haití. Nos topamos ahorita con un estudiante de Tiripetío que está entrenando para los 100 metros planos. Y bueno, un gusto transmitir aquí en vivo y en directo para La Garbanza, Changunga.com presente. Le pido a la cámara que me siga, que se venga para acá para conocer el pelotero, que será prendido en algunos instantes más. Aún ahí se especula quién puede ser. Y bueno, aquí tenemos también, nos estamos encontrando al guardián, con el guardián de la llama olímpica, el guardián de los aros olímpicos, quien representa al parecer el espíritu del olimpismo, aunque está hablando por teléfono, ahorita no queremos entretenerlo. Pero bueno, podemos ver, está preparado el pebetero con todo. Una pequeña lagunita ahí. Estamos aquí con el guardián de los aros olímpicos, el guardián del espíritu del olimpismo. Dígame usted, señor, ¿qué siente de esta recién inauguración que ya se va a dar de los Juegos Olímpicos? No, pues muy bien, sí, claro, sí. ¿Cómo cree que transcurran estos Juegos Olímpicos que se aproximan? Pues todo bien, muy bien. Ojalá que todos salgan con bien y pues está bien. Su responsabilidad de cuidar el espíritu del olimpismo, de cuidar la llama, cuéntenos qué siente, cómo es esta responsabilidad. Pues muy bien, sí, todo muy bien. ¿Es algo complicado? ¿Cree que la llama se llegue a apagar? ¿Es cierto que se puede apagar si alguien hace chis ahí? No creo. ¿No? ¿Es no, más no, potente que no, eso? Sí, claro. Ustedes no, lo han escuchado en boca misma del guardián del espíritu de los Juegos Olímpicos. ¿Quiere mandar algún saludo, señor? Pues todos, que se le pasen muy bien y que salgan todos con bien y que todo, pues, todo salga bien. Todos bienvenidos, sí, claro, a Londres, Inglaterra. Claro, welcome. Sí. Mande un saludo. Welcome. Welcome. Saludo. Welcome. Eso es todo. Muchísimas gracias. Sí. Seguiremos con este recorrido. Muchas gracias. Y bueno, amigos changungueros, otra constancia más, no solo changunga.com es el único medio michoacano que se encuentra aquí transmitiendo desde tierras británicas estos Juegos Olímpicos, sino además que también somos el primer medio mundial que llega a los palcos de prensa, somos los primeros en instalarnos para iniciar la transmisión en vivo y en directo de lo que será esta ceremonia de apertura y también la clausura. Además tendremos por aquí algunos grandes entrevistados, tendremos por aquí grandes figuras que nos visitarán. Y bueno, la tecnología de punta, instalaciones preciosas, magníficas, changunga.com, transmitiendo para La Garbanza en vivo y en directo desde Londres, Inglaterra. Instalaciones de primer mundo, así que otra vez. Impresionante lo que podemos encontrar aquí. Venden estas alfombras como souvenirs de tartán para que te lleves un bonito recuerdo de la pista olímpica londinense. Como lo podemos ver a todo lado, a todo rodeando el estadio olímpico, el complejo olímpico londinense, podemos ver, apreciar estas bonitas alfombras que tienen un costo aproximado de más o menos 300 euros o 4000 libras esterlinas. Y bueno, es un honor verdaderamente estar aquí pisando estas tierras londinenses, pisando esta pista de tartán donde correrán entre otros Usain Bolt, el astro jamaicano. Y bueno, podemos ver algunos atletas ahí haciendo ya sus ejercicios, preparándose con todo para esta justa olímpica que está por arrancar en Londres, Inglaterra. Grabando. Y bueno, transmitiendo aquí en vivo y en directo desde changunga.com para La Garbanza. Podemos ver algunos atletas que van haciendo ejercicio. Señor, preparándonos para la justa olímpica que está por arrancar. Claro, hay que darle con todo. ¿Cómo? ¿Usted de qué país representa? México. México. Trae la playera del Guadalajara, viene desde Jalisco, aquí entrenando para Londres, Inglaterra. Y bueno, ¿cuántas medallas va a ganar México? Pues espero que muchas, que supere el récord.
Eso es todo. Vamos por el récord. Él lo irá porque yo ya no puedo. Adelante con todo, compatriota. ¡París! ¡París! Ok, muchas gracias, Celi, por tu reportaje. Y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos visto el día de hoy. Estamos aquí en Londres transmitiendo lo de los Juegos Olímpicos. Esperen más en estos días, pues vamos a estarlos informando. Changunga.com, desde Londres, saludos. Good morning, London. Good afternoon, Morelia.